Buenos días, amor mío. Ya levántate. Es hora de ir a la escuelita. Miren, se durmió con sus pijamas porque hoy es el día de ir con pijamas. Hoy es el último día de escuela porque ya va a salir a vacaciones. Y se tienen que ir con pijamas, así que pues ella se quiso dormir con su pijama para estar calientita. Y nomás levantarse e irse. Abajo trae ropa. Por si se cansa de traer la pijama, pues se va a quedar con la ropa que trae abajo. Así que pues ahorita yo la voy a peinar. Y se va a poner los tenis. Y nos vamos a la escuela, mis chicos. Ahorita las miro. Pues buenos días, mis chicas y mis chicos bellos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están por aquel lado? Por este lado nosotros estamos bien. Bueno, ya a Chava le dio la gripa. Él está un poquito más o menos. Está un poquito más o menos malito. Mateito ya iba más o menos. Tamares también ahí como que ya va saliendo. A Mateo como que le queda la pura tos. Pero Chava el día de ayer sí estaba súper malísimo. Pues esperemos que se ponga también bien, ¿verdad? Yo ya también mucho mejor. Y pues nada, así que pues comenzamos este vlog, mis chicos. Ahorita, como les dije, voy a peinar a Damaris. Ahora se está poniendo los tenis. Voy a peinarla. Le voy a hacer dos trencitas porque le digo que sí se va a ver bonita porque trae una pijama que es así parejita y con trencitas pues se va a ver bonita, ¿verdad? Y le voy a hacer dos trencitas. También ella le va a llevar unos regalos a sus maestras. Yo lo más le dije, ¿va a hacer un regalo? Dice ella, no mames, voy a comprar dos más. O sea que lleva tres regalos para cada maestra que ella tiene. Así que pues ya ven cómo es Damaris. Pero le digo, nada más debe de ser para tu maestra la que te da la clase. Ella dice, no, porque yo ya le dije a mis otros dos maestros que les iba a llevar un regalo. Y no quiero ser mentirosa de no llevarle el regalo. Y le digo, ok, pues entonces hay que decir a tu papá para ir a comprar el regalo. Y fuimos el día de ayer a comprarle pues los regalitos. Y ya Damares los estuvo envolviendo, ya los tiene listos. Así que pues va a llevar tres regalos. Y pues nada, chicos, así que pues voy a peinar a Damares para apurarme e irnos. El día está bien, no hay agua, qué bueno, gracias a Dios. Parece que no va a haber agua en todo el día. Y también mañana creo que no va a haber agua. Así que pues está muy bien. Ya va a caer agua como el miércoles, ajá, después del día de Navidad. Así que pues, bueno, me voy a apurar. Voy a arreglar a mi Mateo y ahorita los miramos. Ya arreglé mi peluchín. Miren, ya está listo mi peluchín. Mi peluchín ya está listo. Miren, la Damaris ya está lista por acá. Y ahí están los regalos que hizo el día de ayer. Tres regalos. Así que pues ya los tiene listos. Amorcito bello. ¿Qué? ¿Te faltó algo? Sí. Yo pensé que ya estabas lista. Ya nos tenemos que ir. Dejó todo el tiradero, miren. Pero ya era muy tarde cuando fuimos a la tienda. Ahorita las tiendas están cerrando a la 1 de la mañana. ¿Cómo ven? Ay, qué hermoso venadito. Vámonos, amor. Por acá mi Mateo ya le puse otra gorra más, miren. Así que pues ahorita le pongo otra cobijita más aquí, que por acá la tengo. Y ya nos vamos. Ya también ya me puse mi bufanda, mi chamarra. Perdón, voy a poner los guantes. Porque está frillito, chicas, está frillito. Así que pues vámonos, ya estamos listos. Pues ya nos vamos. Y vamos bien cargadas. Miren. Ahí llevo los regalos. Damaris lleva su mochila en la espalda. Pero siempre la cargo aquí donde traigo los regalos. Pues ya. Ya vamos para allá. Y el día, como pueden ver, está frío. Pero no hay agua, es lo bueno. Damaris, como tarda. Estamos un poquito tarde. Así que pues vamos a caminar, chicas. Y ahorita yo las miro, porque si no, no llegamos. ¡Ay, qué lindo venadito! Mis chicos bellos, pues ya dejé a Damaris en la escuela, ya me fui a la casa y ahorita ya vengo con Chava. Me está invitando a que vayamos a almorzar. El día de hoy él fue a trabajar, pero pues me sorprendió porque llegó bien rápido para atrás.
Dijo que no había trabajo mucho. No, y... nomás tenía que terminar algo, que es que como ayer fue la fiesta de Navidad. Para ellos. Para ellos. Y... para ti. Ajá, sí, pues, sí, pues, ajá. Para la compañía. Para la compañía, ajá. Y este, y no hice nada. Y este, y como van a cerrar la compañía la próxima semana, pues tuve que terminar hoy. Pero no. Ya para la, entro a las 6 y ya para las 6:20 por ahí, ya había terminado. Pues rápido. Dicen que el que madruga Dios lo ayuda. ¿Y sí que te ayudó? Sí. Ay, le dieron aguinaldo a mi viejito. Pues por eso te voy a invitar al Dennis. Bueno, me quiere invitar a almorzar. Íbamos a almorzar en la casa, porque yo ahí tenía para almorzar, pero dijo él, ay, vamos mejor a almorzar a la calle. Es que ya extraño al Dennis. Sí, ya tenemos un ratito que no vinimos. Va bailando. Así que pues como ven, chicos, vamos a ir a almorzar, vamos a estar un ratito ahí saboreando nuestros alimentos sagrados. Y después de eso, queremos ir a comprarle más a ratito, pues más tardecito, porque queremos venir a la casa a limpiar la casa. Quiero limpiarla profundamente porque quiero recibir la Navidad con la casa limpiecita. Quiero limpiar todos los borditos, todas las orillas, todo. Y después de eso, vamos a ir a, pues, a agarrar los Reyes a Damaris, ahorita que ya está en escuela y no quiero que vea nada, nada de lo que le vayamos a agarrar. Y pues vamos a ir a escoger sus regalitos de ella y de Mateito también. Así que pues eso ya será más tardecito. ¿Los Reyes o el Los Reyes, Santa Claus, pues, como le digan aquí, regalo de Navidad, los Reyes Magos, Santa Claus, pero aquí no, aquí no, en Estados Unidos no hay Reyes aquí, Magos. ¿Cómo no? Aquí los chiquillos agarran por doble, agarran Navidad y agarran a los Reyes. No, aquí no. ¿Cómo no? Aquí nomás le dan el regalo en Navidad y ya es todo. Allá no le dan regalos en Navidad, allá en México, nomás el día 6 de enero, que es cuando llegan los Reyes Magos y ya agarran su regalito. Aquí es en Navidad cuando le dejan el regalito, porque Santa Claus va a venir abajito del árbol, ahí un ladito del árbol. Así que pues, así lo vamos a hacer nosotros. Como ustedes, muchos de ustedes me acompañaron en el video del año pasado, que también pues yo le agarré los juguetitos a Damaris, que fue una bicicleta y no me acuerdo qué más cosas, y se los pusimos ahí a un lado del árbol. Pues igual, chicos, vamos a ir a comprarles los regalitos ahora, pues también para Mateo y para ella. Así que pues en un ratito vamos a hacer eso, pero pues primero vamos a estar limpiando nuestra casa como siempre. Pero hoy va a ser más a profundidad, más a profundo. Así que pues una limpieza profunda, así merito. Ay, como que me veo más limpia aquí en la pantalla, porque como que limpié el lente, como que ya estaba un poquito sucio y se ve más clarita. Y la... ya por eso no te vas a bañar. Ay, chava, se ve más clarito, más limpiecito aquí en la pantalla. Esa va a ser tu excusa para no bañarte. No, estoy limpia. Estoy limpia. No, sí, le digo, chava, me hace el día tan temprano. Y pues nada, entonces ahorita los miramos, ¿ok? Ya que lleguemos allí al restaurante. Y yo no me peiné. Ay, mira. ¿Te fuiste a trabajar así con la cabeza pegada? No, me la quité. Ay, chava. Me la quité y me la volví a pegar ahorita. Sí, miren, ahí trae la cabecera. Se le ve el pelo medio... joder, medio pues, pegado, no sé. Me levanté, pero estaba con el pendiente eso de terminar mi trabajo. Y que no se me fuera a hacer tarde porque hay demasiado tráfico. Me levanté a las 3 de la mañana y mi alarma está a las 3:30. A las 3, pues mira que te levantaste más temprano de lo normal. Ya cuando sonó la alarma ya andaba yo casi bien. Estabas con el pendiente, pues, de ir a acabar eso. Oigan a Mateo. Ay, Mateo. Así que pues nada, mis chicos, ahorita los miramos. Ay. A quitar el peluchín. Y la boina también, quítasela. ¿Sí? Ajá. Ay. Y ahora sí, dale de comer. Gracias, yo. Gracias, papá. Miren, ya nos trajeron nuestro platote. Eso es lo que vamos a almorzar por este lado, chicos. Así que pues provecho. Miren, el sándwich de Chava se ve bien rico. Riquísimo. De trigo.
Ay, están buenos esos panes, ¿eh? Llenos de ajonjolí. Ya. Así que pues provechito. Mis chicos bellos, ya es ratísimo que llegamos. Yo ya me puse a limpiar, también ya voy a estar limpiando por la parte de afuera como siempre. No les quise grabar nada porque no las quiero aburrir con lo mismo de siempre, ¿verdad? Pero pues ahorita nada más me faltan los baños y las tinas, pero ahorita me las aviento rapidísimo. Ya terminé yo por acá, ya hice mi sala, mis cuartos y la cocina también ya la hice, ya limpié todito los bordes, todo. Así que pues ya nada más me faltan los baños y las tinas, como les digo. Pero ahorita acabo rapidísimo. Y nos estamos apurando rápido porque ya es la 1 y Damari sale a las 5. Así que pues queremos ir a comprarle el regalito que ella le pidió a Santa Claus para ponérselo aquí en el arbolito. Pero no se lo voy a poner ahorita, yo creo. Yo creo que ya otro día, antes de Navidad obviamente, se lo voy a estar envolviendo para ponérselo ahí antes de Navidad, un día antes de Navidad. Así que pues queremos comprar el regalo antes de que ella salga de la escuela, a ver si nos da tiempo para poder ir a comprarlo. Así que pues me voy a apurar ahorita, mis chicos, a hacer lo que voy a hacer y ahorita yo los veo. Mis chicos bellos, ya nos vinimos a la tienda, nos vinimos aquí a Target, vamos a ver si encontramos ahí la regala. Vamos a ver si encontramos ahí el regalito que Damaris quiere. Y a ver qué más vemos para darle a Damaris y a Mateito aquí en Target. Porque hay algunas cosas que Damaris miró aquí que quiere. Vamos a ver. Así que pues llegamos y vámonos. Mi huereco. Ay, me veo bien roja. Bueno, chicas, voy a sacar a mi bebé. Ahorita las miro. Miren, por aquí voy a agarrar alguna ropita para Damaris que le hace falta. Pero se la voy a empaquetar muy bien en una cajita. Or this one. Para que lo abra porque le hace falta también ropita. Y también le voy a agarrar algo a Mateito de ropa. Así que pues voy a ver qué agarro. Ay, está bonita. Miren esta de unicornio. Mis chicas, miren, vamos llegando a la tienda y Mateito luego quiere comer. Y aquí estoy, sentada en la carpeta de la Target, dándole de comer. Ay, no. Pero pues ya me anda ayudando a buscarle ropita a Mateo. Aquí estamos en la área. ¿Un Santa Claus? Ah, está bonito. Pero tiene el gorro muy grande. De 6 a 9. ¿No? No me gusta mucho que digamos. ¿Por qué? Ya tiene el gorro muy grande. ¿Pero qué importa? Este nomás le queda así, se le dobla tantito, se cuelga solito. Se va a ver así. Por atrás así. ¿Y también se abre de los pies, ah? Sí. También está bonito, pues. Está. ¿Cuánto cuesta? No es tan caro. Es para Mateo, no importa lo que cueste. Aunque pues. $15. Ay, está caro. ¿Está caro? Sí. Okay, pues. $15 se te hace caro. Sí, miren, ya llevamos eso para Mateito. Y allá ya llevo la ropita de Damaris. También ya se la escogí. Miren, aquí donde estoy tirada. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Porque si no, lo hacemos rápido, se nos va a hacer tarde y tenemos que ir a recoger a Damaris. Aquí me voy a dormir. Ya Mateita está quedando dormido también. Así que pues chicos, la voy a comer y sigo en busca de los regalos de Damaris. Ya salimos de la tienda, vamos saliendo apenas,
Como pudieron ver, lo que Damaris le pidió a Santa es un patín del diablo, o no sé cómo lo llamen aquí. ¿Cómo lo llaman aquí, amor? Un scooter. Un scooter. Es un scooter, pero eléctrica. Ajá, la quiere eléctrica. ¿Cómo la ven? Si y, quiere... y casco no la vamos a comprar porque ya tiene el de la bicicleta. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y nunca la puede usar si no trae el casco. Así es. Tiene que traer el casco para usar esa... esa scooter, esa patín del diablo. Scooter. Mi inglés es eso que no me sale. Pero bueno. Para practicarlo. A practicarlo, sí lo practico, mis chicas, pero es imposible que se me pegue el inglés. Pero una y otra palabrita se me pega y también lo entiendo más o menos. Pero bueno, vamos a ir a buscarla en Walmart, chicas, porque aquí donde yo les grabé tantito, pues era azul. Ajá, era azul y pues estábamos en Target, ¿verdad? Estábamos en Target. Pero pues Damaris no quiere azul, quiere ella una rosita. Dijo rosita morada, pero menos azul. Ajá, o blanca, pero menos azul. También dijo aunque sea negra, pero por eso vamos a ir a buscar allá a ver si hay. Chava estaba mirando ahorita en el teléfono y nos apareció una rosita y está en Walmart, así que pues vamos a ir a ver si la hay todavía. Y pues vamos para allá, si alcanzamos, sí, ¿eh? A ver, nos van a hacer las 4. Sí. Yo creo que sí. Pues nomás ya saben lo que vamos a agarrar. Ajá. No, nos vamos a ahorrar $30. En la Target está como... 120. Ajá. Están caritas, pues, pero... pero, pues... es una vez al año. Es una vez al año que no hace estos gastos tan grandes, sí. Una vez al año la Navidad. No, y si a mí no me hubieran dado mi Navidad en el trabajo, no hubiera agarrado nada, la madre. Sí, su aguinaldo. Aquí es donde te digo que están las... oh, sí, los shoes. Ajá. Back shoes. Yo back le digo shoes, a Chava que yo también quiero que Santa Claus pues me traiga unas botas, me traiga un perfume. Santa Claus, le dan el pinche crédito. Amor, eres tú. Dime mi Santa yo, Claus. ¿Cuál Santa Claus? Mi barba, mi hombre de barbas blancas. Sí, bueno, miren, les voy a decir que lo que fue, qué es lo que quiero, ¿verdad? Es, como ya les dije, mis botas, mi perfume y, pues, ¿qué más? ¿Algo más quieren? Y unos zapatitos, no son zapatitos, son como tipo tenis. No, ya no pienses porque vas a pensar. Son como tipo tenis, pero son de Benz, son unos Benz. Benz. Sí se dice así, mi amor, ¿sí? ¿No? Benz. No puedes, no me hago reír tanto. ¿Qué estás haciendo allá, Benz? Son Benz. ¿Sí, verdad? Bueno, ustedes me entienden, chicas, nomás que ya me hace que me ponga roja aquí con ustedes. Y que repite lo mismo. Pero bueno, esos son los que también quiero y que les traigo ganas. Así que pues bueno, vamos a ir a ver si encontramos esa scooter, esa patín del diablo en esa tienda. Y ya pues ahorita las veo por allá. No, ahí no hay. Dos horas de mi trabajo. Mal agradecido. Pi. A ver. Aquí no hay. I think they're here. Allá donde están todas las bicicletas y no, allá. No. Esos están los juguetes. ¿Really? Yeah. Pues ya estamos aquí en la tienda. You vamos a ver si encontramos ese patín del diablo. Patín del diablo. Esa patineta, pues. Yo te estoy diciendo que para allá. Ay, chicos, ahorita están las líneas a todo lo que da. Y las tiendas también a todo lo que dan. Está llenísimo. Llenísimo. Te dije que entran las bicicletas. Chava. A ver, ¿cómo? Miren. Pasito tun tun. Ay, amor. Mira, aquí son patines, ice cream. Electrónicos. Electrónicos. Oh, este no es.
similar. Mira los brincolines. No tenemos espacio para patineta. Aquí está la moto. Aquí está uno. No es eléctrico. Ese es eléctrico. No, ese no es eléctrico. ¿Sí? ¿Y esa posta? Ay, miren los brincolines. Más adelante tú queremos comprar un brincolín para la Damaris. ¿No crees que esté de aquel lado para allá, para adentrito? ¿No va a ver Rosita? Mis chicos, miren dónde estamos. Andamos aquí en la tienda esta de la Joan. Pasamos con mi suegra. Vénganse por acá están. Pasamos por mi suegra porque quería venir a esa tienda. Quiere comprar hilo porque ella teje. Y pues quería venir. Y por acá anda un pedacito de ella. Miren, ahorita la van a ver. Ahí está. También lleva su papel para envolver regalitos. Así que pues ahorita andamos buscando el hilo. Me duele un tobillo desde el día que fui por... Le duele el pie. Bueno, vamos a buscar pues los hilos. Por este lado están. Ay, no. ¿Damaris, te acuerdas? Mire, por acá están. De los hilos. Es que no me acordaba dónde estaban, pero están por este lado. Allá y a este lado. Ahí de este lado también y de aquel lado. Nada más. Anda con sus pijamas todavía. Porque acabamos de pasar por ella. Y de ahí pasamos por mi suegra. Miren nada más cuántos hilos hay aquí. Ay, ahí está el aire, se siente bien frío. Y Mateito no trae suéter. Porque allá en Target se hizo del baño. Y ustedes sabrán qué fue lo que pasó. Y nomás traía esa camisita en mi bolsa. Así que pues lo estuve cambiando ahí. Pero pues no traía suéter. Es que su camisita que traía era de manga larga. Y yo dije, pues con eso es más que suficiente. Y las cobijas que le pongo, pero... Se hizo del baño, le quité esa camisa y le puse esta. Y pues ya, no trae suéter. Pero con las cobijas como quiera, pues lo cobijo, ¿verdad? Pero ahorita como es el ventilador he aprendido, me está aventando mucho aire. Y no quiero que se me vaya a poner mormadito. Así que pues, ni modos, Mateo. Aquí adentro está calientito. Por eso tienen el ventilador prendido. Pero bueno, mejor me hago por este lado. Para que ya salió mi suegra. ¿Me puedes a comprar eso con mi dinero? ¿Glitter? Uh-huh. Okay. ¿Cuántos glitters que yo tengo? Pero bueno. Miren nada más cuántos hilos. Variedad de hilos aquí. De todos colores, de todos sabores. Miren qué bonitos estos. Para poner azúcar o cereales también. No encontramos hilo del que quería mi suegra, pero bueno, miren este. Por acá, ya estamos en la casa. Que bueno, estoy muerta y cansada. Pues vamos a comprar unos burritos para cenar. Esto es de la madre. Y también le compramos a mi suegra. Solamente que mi suegra pues se quiso ir a su casa, allá a la casa de mi cuñada. Y allá se va a comer sus taquitos. Ella quería tacos. Y pues allá se los va a comer. Lo que pasa es que mi cuñada va a llegar y ella tiene que estar ahí. Así que pues también nos trajimos nuestros burritos a cenar acá a la casa.
Y pues ya vamos a cenar ahorita. Estoy calentando aquí la canela para también acompañar los burritos. Pero tenemos mucha hambre y estamos tan cansados. Pollo. Están confundidos, yo creo. Hijo de su resto. Pero bueno, vamos a comer, chicas. Vamos a cenar y ahorita las miro. Y chicos, pues ya terminamos de cenar. Y miren lo que le voy a dar a Mateito. Gerber de banana. Vamos a ver qué carita hace. No sé si le gusta. Huele rico. ¿Lo ve, pa? Nomás que chupa la mano. Entretenido. ¿A ver, saca la mano? Ay, de madre, no le están tú la panza. ¿Qué? ¡Así soy! ¿Ay, lo tienes? ¡Oh, eres un venado! ¡Oh, voy así! Eres un venado. ¡O voy así, mam! ¡O voy así! Tráeme una toallita. ¡O voy así, mam! Ok, tráeme una toallita. ¡Ay! No le gusta. Entertaining. A ver. Entretenido. Le hizo como que no le gustó. Parece que no le gustó mucho este Gerber de banana, Mateito. A ver, si no le gusta, yo me lo como. Le hace mal cara. ¿Cómo le escribes aquí? Ayúdale a tu papá, mami. Mire, te voy a dar. Pégale. Lo saca todo para afuera. Ay, este Mateo. Useful. Ay, yeah. Useful. Usual. No le gusta. Y le puse un suéter. No. Espérate, te dije que no. No lo tires, comítilo. Miren cómo ven a Chava, dice que así no se va a cansar con el teléfono trayéndolo en la mano. Me encontré este ahí en la tienda del 99 por 4.99. Y mírenlo, anda trabajando, sacando saludos, como ven, para mandarles en un próximo video. Ay, muy concentrado el hombre. Ay, ¿cómo? Ay, mi amor. Ay, me siento pésimo. Se siente pésimo, dice que se siente bien enfermo. Siento como si me pasó un tren de carga por encima. Yo les dije en la mañana que tú eres el que estaba ahorita un poquito más enfermo. Porque nosotros ya no tanto, pero tú. Ahora tú, y eso que duermes en el suelo, no, pues te vas a quedar a dormir más tiempo ahí. Voy a dormir ya en la sala. En la sala. No, allá con nosotros. Aunque sea en el suelo, pero pues ahí te queremos tener cerquitos. Así que como ven, este hombre trabajador no para. Anda todo mocosillo. Ahora nos vamos a ir a acostar, a dormir ya para descansar. Miren, Mateito, no comió lo suficiente. No está en mi nivel de esta madre. Pues bájalo más poquito para abajo. No, es que tiene que estar en frente de mí. Ajá. Estoy con el buche torcido. No me gustó. Pues cámbialo, pues. No me gustó. Ah, ya sé cómo. Hola, mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Buenas noches. A nosotros nos gusta mandar saluditos de noche, así que pues ya saben a qué venimos el día de hoy. Voy a pegar este pedacito de clip al videito que ustedes ya vieron, que esto es lo último. Así que pues vamos a mandar los saluditos. Y Mateo. Voy a empezar yo. Aquí tengo mi Mateito, que se acaba Mateo. De levantar. Le dije, chaval, hay que apurarnos rápido, pero ya no nos dio tiempo de mandar los saludos sin Mateito, pero pues aquí está. Así que pues voy a empezar. El primer saludito va a ser para Lucía. No voy a levantar el papel porque si no, no se va a ver. Bueno, el primer saludito va a ser para Lucía Chavarra Champo y a su esposo Miguel Joaquín y a su hija Natalia Michelle. ¿Ok? Un saludote para ellos. El siguiente saludito es para María Zavala de Los Ángeles, California.
Mi amor bello. ¿Qué tenemos que agarrar si quieres? No, le gusta que yo esté hablando. Ya queda bien. El siguiente saludito es para Claudia Olivera de Argentina. El siguiente va para Liz Mondragón. El siguiente es para Yvette Cruz y su hijo Moisés, que tiene 5 añitos y que nos miran de Villa Hermosa, Tabasco. El siguiente saludito es para Lucía Lisbeth Paz Sánchez y para sus hijas Ariana y... ¿Cómo es ahí? ¿Dónde? Aquí. ¿Chalaisi? No, Chalaisi. Chalaisi. Chalaisi, que nos miran de Perú. Disculpen si lo escribí mal. Porque o Chava, si lo pronunciamos mal. Ajá, porque Chava es el que saca los saluditos. Porque me la puse súper ocupada. So, él se toma la tarea. Yo no hago nada, pero... Pero él se toma la tarea de que cuando yo estoy cocinando o estoy limpiando, él está sentado aquí porque a veces está lloviendo y no, pues no puede hacer nada. Entonces él es cuando saca los saluditos. El siguiente saludito es para Juana Mellado de Sevilla. Un saludote hermosísima. El siguiente es para Lorena Soto, también para Gina Hernández y también para Lilia Love Fernández y para la familia Cortés, un saludote grande. Muchas gracias por mirarnos. El siguiente saludito es para Cris Morales y también para Natalia Brito Ángeles y también para Ángeles Zavala. El siguiente va para Saraí Avedaño y para su bebé que tiene la misma edad de Mateo, tiene 6 mesecitos. Un saludote muy grande. El siguiente saludito es para Lorena Serna y familia Jiménez de Colombia. ¿Así? Ok. Un saludote para allá. El siguiente saludito va para Marta Real Jiménez y para su esposo Luis Pablo. Luis Pablo, ¿y qué aquí dice, amor? Ara. Luis Pablo y Ara. No, Luis Pablo Ara. Oh, Luis Pablo Ara. Y a su hija Estrella de la Cruz. Dice que son nuevos suscriptores, ¿verdad? Sí, son nuevos suscriptores. Así que pues un saludote bien grande para ellos y yeah, para y todos bienvenidos, los que ya mencioné. Muchas gracias. Ajá, bienvenidos a este canal. El último saludito que yo voy a mandar es para Andrea Lara de Boca del Río, Veracruz, preciosa. Ahí está tu saludote, espero que veas este videito para que veas que sí estoy mandando tu saludito. Porque siempre dices que me lo pides y me lo pides y no te lo mandamos. Te pido una disculpa si no te lo hemos enviado antes. Pero pues aquí está, espero que veas este videito y veas tu saludote, ahí está. Te mandamos muchos, muchos saludos y muchas bendiciones. Y muchísimos besitos también, ¿ok? Bueno, pues ahí están mis saluditos. Ahora le cedo la palabra al hombre, a mi esposo. A mi esposo. Sí, siéntete bien, dime mi esposo. Pues sí, pues a este hombre mi esposo. A este güey, mejor dicho. A este gentleman. No, a mi esposo le cedo la palabra. Bueno, antes que nada, yo les quiero ofrecer una disculpa si no agarré a todos, pero es que somos muchos. Qué so, bueno. Sean pacientes y, ajá, y este, y si no mencioné a alguien en el próximo videito, se los mandamos. Bueno. Ay, tiene sueño, mi amor. El primer saludito que voy a mandar es para Nena Cruz, también para Susana Morales. Termina por allá. Pues no puedo ver para allá y leer. Ay, yo sí puedo ver y leer. Entonces pongo la S ahí. Ay, pues yo no leí así. Pues y traigo al niño. Es que tú eres chingona, yo no. Yo no sé leer muy bien español. En inglés. El primer saludito es para Nena Cruz. El siguiente saludito es para Susana Morales. Lulú de México, que siempre nos deja unos comentarios muy bonitos. Muchísimas gracias, Lulú. Abigail García.
Daniela López, Connie del Valle, gracias también, siempre la veo bien activa, muchísimas gracias. ¿Qué, mi amor? ¿Quieren mandar también? Okay. ¿Qué están haciendo? Yo también quiero mandar saluditos. Sí. Ok. El siguiente es para... El siguiente saludito es para Yasmín Luna, también para Lau Loxano Rabadán. 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 Oh, sí, Rabadán. Que lo dice que soy yo. ¿Qué les digo? Rabadán. Espérame. Un cafecito. Aquí un cafecito ahí. ¿Dónde iba? Daba, ahí, ajá. El siguiente. El siguiente saludito es para Diana Trejo, también para Sofía Sánchez, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Perdón. El siguiente saludito es para Teresa de Jesús Méndez Rosas. También para Odette. Odette Díaz. Bueno, chicas, este chava me va a ceder la lista porque dice que no puede. No, como que no le salen las palabras. Como no, que no está bien concentrado. Correcto, es, como es que quiere leer mi, y como que no le salen las palabras. Mi mente está en otro lado, disculpen, solo le paso la libreta aquí a mi. Que ya no son esposa. Que ya no son muchos. Bueno, El siguiente saludito es para Lina Marcela Giraldo Castro, que nos miran de Manizales, Colombia. Ajá, Manizales, Colombia. El siguiente es para Marisol López y su bebé Damaris, que nos miran de Indianápolis. Uh-huh. Indianápolis. Uh-huh. Aquí el siguiente saludito es para Nat Mel y su bebé de casi 5 meses. Ella dice que se identifica con Mateito, con nosotros. Con nosotros, con la familia. Muchísimas gracias, muchos saluditos. Bueno, el siguiente saludito es para Yarleni Castro de Costa Rica. Arriba, Costa Rica. El siguiente es para Barto 141 de Sabinas, Coahuila, México. Y el siguiente es para Marisol Ayala. Muchísimas gracias, pues, a todos ellos, ya, que les mandamos saluditos. Sí, muchos saluditos a todos y disculpen si lo pronunciamos mal. Uh-huh. Y si no los mencionamos, sean pacientes, solamente déjenme en un comentario y hey, chao, aquí falté yo y ahí estoy. En cada video que nosotros subamos los saluditos, ahí coméntenos que quieren su saludito y ahí Chava va a ir con la libretita para sacarlos y ya para el próximo video que podamos vamos a mandar más saluditos. Sí. Y no queremos mandar muchos porque no queremos hacer un pedazo de clip con saluditos muy porque largo. Si no, imagínense, hiciéramos puros videos de saluditos. Sí, no quiero que se me vayan a aburrir. Somos muchos. Yeah, yeah. Uh-huh. Muchísimas gracias y ahí estamos. Uh-huh. Aquí estamos para cualquier cosa. Ahí coméntenos, digan lo que quieren saber de nosotros, lo que quieran que hagamos. Denos ideas, qué lo que podemos nosotros traerles que les guste a compartir. Saber. Así que pues ahí déjenos ahí cualquier cosita que ustedes quieren que nosotros hagamos, así como en pareja. A ver si Chava se anima. Ah, no, yo sí me animo. Vamos a ver si sí o no. Así que pues ustedes ahí déjenos los comentarios, ¿ok? Sí. Así que pues nada, nos vamos a despedir ya. Recuerden que los queremos muchísimo. Gracias por todo su apoyo que nos brindan siempre. Y pues nada, estamos muy felices porque ya somos un poquito más. Gracias a Dios sí. Y a todos ustedes. Buenas noches. Así que pues nada, buenas noches. Dios nos bendiga. No nos y hasta el próximo videito. Bye. Acuérdense de darle el dedito para arriba y si no les gusta. No, ese no. No, ese no. No. Nos despedimos. Bye. Bye. Feliz noche. Bye. Onda los dientes. Onda los dientes, Mateo. Onda los dientes. Onda los dientes.